esta es mi historia. Es lo de siempre. Chico conoce a chica. Chico pierde a chica. Chico conoce a otra chica. Esto... Bueno, me estoy adelantando. Pero mi vida no es todo flores y romances. Ya quisiera. Cada vez más me paso la vida aquí fuera, luchando contra los peores elementos de la ciudad. A veces es solo un ladrón. Otras veces es un problema más grande. Esta es la ciudad que protejo. Nueva York. Es mi hogar. Mi patio de recreo. Mi responsabilidad. Y esta es Mary Jane. La chica de al lado. La chica que yo quiero. Pero el amor es complicado cuando vives parte de tu vida tras una máscara. El destino me concedió poderes asombrosos. Y yo hice una promesa. Usarlos para ayudar a la gente. Pero un gran poder conlleva una gran responsabilidad. No importa lo mucho que me gustaría que las cosas fueran distintas. No hay más que un Spider-Man. La ciudad ha estado tranquila últimamente. Quizá mi suerte esté cambiando por fin. ¿No es precioso, Rosie? Este será mi regalo para el mundo. Energía ilimitada. El poder de un sol aprovechado para el bien de la humanidad. No olvides al bueno de Otto. Come algo. El mundo aún estará ahí dentro de media hora. Oh, no. La clase del doctor Connor. Estaba tan concentrado en mis cosas que se me olvidó por completo. Me va a matar. No permitas que se lleven el maletín. Danos el maletín y no te haremos nada. ¡Lo tengo! ¡Vámonos de aquí! Spider, vamos a necesitar más hombres. Hola, me llamo Spider-Man y hoy seré tu rescatador. Muchísimas gracias por salvarme. El maletín lo ha recuperado, gracias a Dios. ¿Por qué querían esto con tantas ganas? Lo siento, de verdad que no puedo hablar del tema. De acuerdo, bueno, al menos intenta ser más cuidadosa a partir de ahora. No te preocupes. Quizá todavía pueda llegar antes de que la clase termine. Doctor Connors. Peter. Siento haber perdido la clase. Venía de camino, pero... Peter, no quiero oír excusas. Tienes una mente científica aguda. Pero tus notas están empeorando. Te pierdes la mitad de las clases y cuando apareces te quedas dormido en tu mesa. Sí, doctor Connors. Comprendo. ¿Ya has empezado tu trabajo sobre el doctor Octavius? Es un buen amigo mío, así que hazlo bien. Esto... Bueno, yo he estado pensando sobre ello. Ay, pensar no es tu problema. Este trabajo no se va a escribir solo, Peter. Si no te aclaras, correrás el peligro de suspender esta asignatura. Lo sé, doctor Connors. Aclararé mis problemas. Lo prometo. Eso espero. Te veré en clase. Otra vez tarde. Prometí a Harry y a Mary Jane que les vería esta noche. Peter, lo conseguiste. Feliz cumpleaños. Hey, tío. Mary Jane y yo teníamos una apuesta sobre si vendrías o no. Gracias, Harry. Mary Jane. Me da miedo preguntar, pero ¿quién ganó la apuesta? Yo, claro. Venga, Harry.
paga. Vale, de acuerdo. ¿Has dormido bien, Pete? Pareces hecho polvo. Duermo poco últimamente. ¿Todavía aburrido con ese insecto asesino? Harry, sé que piensas que Spider-Man mató a tu padre. Claro que mató a mi padre, y algún día me las pagará por ello. Dile eso la próxima vez que lo veas. Vale, Oye, enhorabuena por esos carteles, Mary Jane. Ah, gracias. ¿Es tan repentino? Todo está ocurriendo de golpe. Los carteles, la obra... Que ya de paso tendrás que venir a ver. Te conseguiré una entrada por tu cumpleaños. ¿Puedes pasarte más tarde a recogerla de un salto? ¿Eh? Oh, de un salto. Claro, gracias. Prometo que iré. Así que... ¿Qué tal por Oscorp últimamente? Ahora estoy dirigiendo proyectos especiales. Hemos estado proporcionando financiación y tritio a uno de tus héroes, el Dr. Octavius. ¿Quieres conocerlo? ¿Que si quiero? ¡Genial, Harry! Entonces me encargaré de todo. Venga, vamos a comer. ¡Oh, no! En mi cena de cumpleaños prometí a Mary Jane que la vería esta noche. Debo apresurarme. Perdona que llegue un poco tarde, Mary Jane. Ya me he acostumbrado. Fue genial veros a Harry y a ti la otra noche. Ya. Bueno, te traje la entrada para mi obra. Peter, deberías saberlo. Estoy viendo a alguien. A un chico. ¿Esto... ¿De verdad? Ah. ¿De verdad? ¿Eso es todo? Oh, Dios mío. Esto... Tengo que... irme. Por supuesto. Lo siento de veras, Mary Jane. De verdad que quiero hablar más. Te llamaré. Ya. Seguro. No puedo creer que me haya ido así. Debo estar majara. Esto no será arte, pero me gusta. ¿Quién? Te mueves bien. Para ser un memo en mallas. ¿Son tuyos? Por favor. Espera. ¿Siempre persigues a las chicas que te dan calabazas? No, solo a las traviesas. Tengo mis preferencias después de todo. Vaya, ¿y yo qué? ¿Esperaba ser... asombrosa? ¡Eh! Vaya, tú sí que sabes tratar a las damas, Spidey. ¡El señor Ligón! Hola, Pete. ¿Fotos para el jefe? En realidad esperaba que tuviera algún encargo para mí. Bueno, hoy está de bastante buen humor. Quizá tengas suerte. Pasa. Por fin, alguien que no ha sido embaucado por ese buscador de fama desesperado de Spider-Man. Ese tal Quentin Beck es un tío de efectos especiales de Hollywood. Dice que ha descubierto la verdad sobre Spider-Man. A mí me parece un buscador de fama desesperado. Oh, Parker. No te pago por tu opinión. Te pago por tus fotos. Bueno, yo... A ver, no tienes ninguna foto, ¿verdad? Despedido. Vuelve con las fotos del Majara de azul y rojo. Creo que es la tercera vez que JJ me despide esta semana. Peter, ¿va todo bien? Robbie. ¿Jonah te está apretando las tuercas otra vez? No le hagas caso. Escucha, tengo un trabajo para ti. Necesitamos unas fotos para una historia. Quiero un plano elevado de toda la ciudad. Mira, si tienes un mapa a mano, te indicaré dónde quiero que lo hagas. ¿Podrás conseguirlo?
Por supuesto, Robbie. Estaré de vuelta antes de que te enteres. Gracias. Está genial, Peter. Sabía que podía contar contigo. Lleva estas fotos a Jonah y si alguna vez tienes problemas para conseguir trabajo de Jonah, ven a hablar conmigo. Nunca se sabe. Gracias, Robbie. Lo haré. Hola, Pete. ¿Qué tal estás hoy? Hola, Betty. Estoy bien. ¿Está por aquí el señor Jameson? Claro. Adelante. ¿Qué quieres, Parker? Robbie dijo... ¡Dame eso! ¿Qué es esta basura? ¿Por qué me traes fotos de la ciudad y no de Spider-Man? Esta es la excusa más penosa para... Oh, espera un segundo. Robbie quería estas, ¿no? Ya, bueno, están bien. Ahora largo de mi oficina. Una explosión. Será mejor que eche un vistazo. ¡Salgamos de aquí! ¡Reino, lleva ese equipo de vuelta a la base, ¿entendido? Spider-Man, ¿eh? Por fin, me moría por ver lo que puedes hacer. Adelante, intenta atravesar mi armadura. Voy a romperte los huesos hasta que llames a tu mamaita llorando. ¿Reino? No sé por qué me da que eres fuerte, pero un poco corto. ¡Uy! Espero que tengas seguro médico. ¡Qué pasada! ¡Juegos! ¡Cuidado! ¡Bien hecho! ¿De qué equipo eres mascota? De duro de lo que me esperaba. Siento dejarte colgado, Reino, pero no quiero que me acusen de caza furtiva. Creo que la policía podrá ocuparse de ti. ¡Que te diviertas! Eres bastante duro para ser un enano birrioso. Harry. Ya era hora de que llegaras. Otto es un hombre muy ocupado y no quiero hacerle esperar. Lo siento, Harry. Da igual, vamos. ¡Au! Harry, me alegro de volver a verte. Otto, tus invitados han llegado. ¿Harry? Otto, Rose, dejadme presentaros a mi buen amigo, Peter Parker. Es un gran honor conocerle. ¿Parker? Mi amigo, el Dr. Connors, me habló de un brillante alumno suyo llamado Parker, que no parece capaz de permanecer despierto en clase. Estoy segura de que Kurt ya le ha leído la cartilla, Otto. Tiene razón, claro. Esta es mi esposa, Rosy, sin la cual estaría perdido. Ella es mi ayudante y mi inspiración. Ven a echar un vistazo a mi obra maestra.
Ahí lo tienes. La fusión sostenida no había sido posible antes. ¿Por qué? Una vez que la reacción llega a cierto punto, resulta imposible contenerla y controlarla. Exacto. Hasta ahora. Usando tritio en el núcleo. Proporcionado en exclusiva por Oscorp. Sí, claro. Como iba diciendo, el tritio del núcleo proporciona más estabilidad a la reacción. Y estos brazos son la clave. Asombroso. ¿Cómo funcionan? Bueno, verás. Peter, no queremos distraer a Otto de su trabajo. En ese caso, Peter, ¿por qué no te quedas a cenar la próxima vez que vengas? Seguro que a Otto le encantaría explicarte más cosas. Me encantaría. Gracias. Hasta entonces. No me puedo creer que haya conocido realmente al doctor Otto Octavius. Supongo que será mejor revisar esa alarma. Reconocería esa silueta en cualquier parte. Será mejor que la atrape. No está mal. En realidad, esta vez he tenido que esforzarme. Dame esas joyas que te llevaste. ¿Joyas? Te vi saliendo de la joyería. Ya sabes, en la que sonaba la alarma a todo volumen. No tengo ninguna joya. Espera, ¿cómo te llamas? ¿Yo? Soy Gata Negra, y acabo de cruzarme en tu camino. Ahora, si me disculpas... ¡Wow! Peter, o llegas tarde o pensabas que habíamos quedado en el cine. De todas formas, el cine empieza pronto y no quiero llegar tarde, así que he salido hacia allí. Nos vemos allí si es que no has llegado ya. Sabía que iba más retrasado de lo que pensaba. Debo darme prisa. La película empieza pronto. ¡Lo conseguiste! Me alegro de verte. Hago lo que puedo. Oye, Betty, ¿está el señor Jameson por aquí? Pete, acaba de entrar en su oficina hecho un basilisco porque no estabas aquí. Será mejor que entres. ¿Estaba buscándome? Hola, señor Jameson. Iba... ¿Qué haces aquí? ¡Baja al Palacio de Deportes, ahora! ¿Eh? Quentin Beck ha retado públicamente a Spider-Man a que vaya y demuestre que es auténtico. ¡Está saliendo por la tele ahora mismo! ¡Quiero fotos! ¿En el Palacio de Deportes? De acuerdo. Damas y caballeros, ¿están listos para el acontecimiento del siglo? Porque entremos por mi ley. Aquí está, damas y caballeros, el hombre que todos estábamos esperando, el estafador más descarado de todos, el inmoral, el embustero, Spider-Man. Para los que se unan a nosotros ahora, el experto en efectos de Hollywood y detractor de Spider-Man, Quentin Beck, ha lanzado un desafío público a lanzarredes. Bob, ¿qué opinas? Bueno, Steve, es una maniobra osada. No hay duda, personalmente mi dinero está a favor de Spider-Man. Bien. Veremos cómo termina. Aquí llega ya Quentin Beck. Y ahora, su maestro de ceremonias y anfitrión durante la velada. Conocen ya su legendario trabajo en películas como Niñera Cyborg y Lágrimas de un cazarrecompensas alienígena. Ha trabajado sin descanso por el entretenimiento de la humanidad. Damas y caballeros, es un placer presentarles al maestro de la magia en el cine. El único, el inigualable, Quentin Beck. Gracias por venir, Spider-Man. Sabía que no te podría resistir. No me gusta que la gente se gane la vida poniéndome a parir, Beck. ¿Qué hay de ese tipo del periódico, Jameson? ¿JJ? Tiene un talento natural para escoger buenos fotógrafos. Bueno, Spider-Man, ahora que estás aquí, vayamos al grano. Tu primer reto será algo en lo que supuestamente eres muy bueno, acorralar criminales. ¿Eso es todo? Bueno, lo que sea. Oh, no es solo eso.
Después de pillar a cada criminal, deposítalo en uno de los 3 pozos de contención. Ah, por cierto, solo conseguirás un punto si usas el pozo con la luz verde. Yo competiré contra ti y habrá 3 oleadas de criminales. Si yo, sin supuestos superpoderes, atrapo más criminales que tú en tiempo establecido, el mundo podrá ver claramente el tipo de impostor que eres. No sé qué te habrá ocurrido para estar tan confundido, Beck, pero adelante. Se disponen a empezar. Según la nota de prensa, el departamento correccional se ha encargado de proporcionar los criminales que Beth y Spidey tendrán que atrapar. Eso es, Steve. Y casi todos esos criminales son gente a la que Spider-Man ayudó a capturar, incluyendo uno célebre, Herman Schultz, también conocido como el Shocker. Bueno, debería ser interesante ver cómo eso afecta al resultado. ¡Ah! Parece que ya empiezan. ¿Preparado, Spider-Man? Adelante. ¿Te gustan mis aparatitos, ¿no? Spider-Man? Los perfeccioné en la película La Hermandad de Robot Asesino. No sé tus efectos, pero tu educación sí que ha debido ser especial. Venga, ya mierdas una vez. ¿No fue suficiente? Porque Beck confiaba en ti. Spider-Man ha conseguido una ventaja inicial. Claramente es un héroe que sabe lo que hace falta para controlar una situación. Tienes razón, Steve, pero Beck aún tiene mucho tiempo. No termina hasta que acaba, como dijo un hombre sabio. Ya están todas. ¿Qué te parece, Beck? Eres muy listo, Spider-Man. Obviamente tienes más trucos en la manga de los que esperaba. Aún así, el último desafío demostrará quién es el mejor. ¿De eso es de lo que va realmente, Beck? ¿De demostrar que eres mejor que yo? No tengo que responder a eso. Tú eres el que está a prueba, no yo. Parece que he golpeado donde más duele. Este es nuestro último desafío, señoras y caballeros. Han visto con qué habilidad mantiene Spider-Man su ilusión de heroísmo. Pero ahora, atención. Todas sus supuestas habilidades serán puestas a prueba en un reto absolutamente definitivo contra mí. Estas son las reglas, Spider-Man. He construido una pista de obstáculos. Empezarás aquí. Lo único que tienes que hacer es llegar al final del recorrido golpeando estos interruptores por el camino. Yo, mientras tanto, manejaré un cañón eléctrico desde aquí. Si te veo, puedes estar seguro de que te dispararé. No te preocupes, no es letal. Pero si te doy 3 veces, el concurso habrá terminado y yo ganaré. Ese cañón no tiene muy buena pinta, pero si me echo atrás, nunca podré lavar mi imagen. Acabemos con esto. Bueno, no sé tú, Bob, pero desde aquí las cosas no parecen ir muy bien para Quentin Beck. Estoy de acuerdo, Steve. Va a tener que demostrar una puntería asombrosa si quiere que alguien se tome en serio sus afirmaciones. Bien, ahora que estás en posición, comencemos. En cuanto a ti, Beck, sigue con las películas. Es obvio que la realidad es demasiado para ti. ¿Eh? ¿Cómo ha podido? No es justo. No merece estar en el candelero. No es justo. No puede vencer. No va a vencer, insecto presumido. Veamos si le gusta que ponga este cañón al máximo de potencia. ¿Qué? El láser se está sobrecalentando. Estúpida máquina. ¡Funciona! 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 ¿Problemas con tu láser, Beck? He oído que ahora hay pastillas para eso. Esto ha sido demasiado fácil, Beck. Pero supongo que debería darte las gracias. Necesitaba un poco de buena prensa para variar. ¡Hasta luego! ¿Por qué? ¿Por qué? No es justo. La corporación Oscorp era buena. El cañón eléctrico. El cañón eléctrico. ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Hey, Beck!
¿Cómo ha sido competir con Spider-Man? ¿Hay algo que ese tipo no pueda hacer? Beck, Beck, ¿ahora qué ocurre con tus teorías sobre el lanzarredes? ¿Piensas que te equivocaste? Ah, Peter, bienvenido. Otto y yo estábamos deseando volver a verte. Vosotros charlad. Voy a mirar la cena. Gracias por invitarme. No sé cómo me las arreglaría sin Rosie. Cuando encuentres a la mujer de tu vida, Peter, no la dejes escapar. Estoy divagando. Mira, déjame enseñarte algo. De hecho, Dr. Octavius, ¿puedo hacerle una pregunta? ¿Mm? El reactor de fusión es brillante, pero ¿cómo controlará la reacción? Ah, ese es el secreto, ¿no? Yo... Me temo que la lección deberá ser aplazada. La cena está lista. Bueno, te lo explicaré durante la cena, Peter. ¿Te parece? Las teorías del Dr. Octavius son asombrosas. Aún me da vueltas la cabeza tras hablar con él. ¡Oh, no! ¡La obra de Mary Jane! Si me doy prisa, todavía podré llegar a tiempo. ¡Cubierto desde aquí! ¡Acabemos con esto! ¿Qué? Ahora no. ¿Estás bien? No, estoy bien. Pero se están escapando con mis diamantes. ¿Eh? ¿Os paráis? Parece que finalmente me hacéis caso. John Jameson, ¿qué haces aquí? Bueno, hay una bonita chica en el reparto. ¿Dijo Jameson? Que alguien me pegue un tiro. ¿Ahora cosas a chicas? Eso es bastante patético, ¿no crees? ¿O ella también está en tu lista de traviesas? No, no exactamente. De todas formas, ¿a ti qué te importa? Nada, solo pasaba para decir hola. Por cierto, ¿recuerdas a esos tipos a los que atizaste el otro día en la galería de arte? Me acuerdo. Resulta que son parte de una red. Encontré su escondite el otro día por casualidad. Puedo enseñártelo si dejas de fisgonear. Sí. Realmente no estaba espiando. ¿Qué te hizo ir a buscarme? Tú no te dedicas a esto. Bueno, sí, pero... Oye, yo también puedo ser amable. No siempre muerdo. A no ser que tú quieras. Venga, vamos. No te quedes atrás. Ahí están, como te dije. Meted el resto en el camión. Hay que salir de aquí antes de que aparezca Spider-Man. Bonita escultura. ¿Sabes? Hacemos un buen equipo. ¿Gata? Ah, ¿se ha llevado esa estatua? Debo de tener imbécil tatuado en la frente. Hola, Pete. Pareces un poco deprimido. ¿Problemas con las chicas? ¿Eh? Algo parecido. ¡Parker! Aquí estoy, señor Jameson. No te quedes ahí con la boca abierta. Beck va a dar una rueda de prensa y necesito un fotógrafo allí. ¿Otro? Pero no superó Spider-Man sus pruebas. Estaban amañadas. ¡Vete para allá ahora! ¿Qué crees que dirá Beck esta vez? ¿Quién sabe? Está un poco chalado, ya sabes. Típico de Hollywood. Habitantes de Nueva York, sin misterio.
Creo que vuestro planeta está listo para ser conquistado. ¿Misterio? Ja, ahora ya lo he visto todo. No os burléis de mí, terrico más insignificante. Eso os dominaré. ¡Poneos a salvo! ¡Socorro! Picaré. ¿Cómo se te quedó atascada esa pecera en la cabeza? Humano insolente, no eres rival para el poder de Misterio. ¿Misterio? Creo que me tomé un tazón de misterios para desayunar. ¡No podré conseguirlo! ¡Me estoy resbalando! Un gesto inútil, humano araña. Mientras hablamos, mi ejército avanza sobre tu ciudad. Nuestro primer objetivo será vuestra Estatua de la Libertad. No tienes ninguna oportunidad de sobrevivir. Una invasión ovni. Claro. ¿Fortaleza oculta? Dame un respiro. Este tío ha visto demasiada televisión de madrugada. Bueno, ¿ahora cómo vuelvo de aquí? Amigo, ¿puedes llevarme? Me dejé la cartera en el otro disfraz. ¡Guau! Wow. La fortaleza oculta de Misterio parece mismamente un apartamento. ¿Puerta oculta escondida tras una librería? Misterio, demonio brillante. Bueno, supongo que será mejor que eche un vistazo. Menos mal que no había nadie para ver eso. ¿Dónde demonios estoy? Bienvenido, Spider-Man. Me alegro de que te dejes caer. ¡Eh! ¡Es Misterio! El cliché que camina como un hombre. ¡Silencio! Prepárate para enfrentarte a tu fin en... mi Feria del Horror. ¿Feria del Horror? Pensaba que eras un alienígena. ¡Silencio! Como iba diciendo, incluso mientras hablamos, te estoy observando desde mi sala de control oculta. Quizá puedas encontrarme si sobrevives. Comencemos, ¿vale? Permíteme presentarte a mi amigo el señor Hoppenheim. Qué tipo tan alegre, ¿verdad? Pronto descubrirás que es una buena pieza. Mira esto. Déjame adivinarlo, estás intentando salir en la portada de Casa y Jardín de Supervillanos, ¿verdad, Misterio? Lo estás haciendo bastante bien, ¿no? Aún así, tu suerte no va a durar eternamente. ¿Cuánto tiempo tardarás en caer en mis trampas, Spider-Man? Lo único que me hace caer es tu miserable actitud, cascarrabias.
de vuelta a la normalidad. Por fin. Parece que ese conducto es la única bajada. Preparado, Misterio. Allá voy. Creo que he perdido algo de peso. Bien. Se acabó la diversión. Tengo que averiguar la forma de salir de aquí para encontrar a Misterio y hacer entrar su extraña cabezota en razón. ¿Qué era eso? Ahora debes enfrentarte a tu adversario más peligroso, tú mismo. Parece que por fin encontré la salida. Un holograma. ¿Por qué iba a sorprenderme? Puede que hayas frustrado mis planes esta vez, Spider-Man, pero volveré. Te lo prometo. Ya, ya. Ya lo he oído antes. Como un millón de veces. Gracias por venir, damas y caballeros. Están a punto de presenciar el amanecer de una nueva era. El poder del sol ahora nos pertenece. ¡Maníaco! ¡Rosie! ¡No! ¡Oh, tío! Debo apresurarme. El campo de contención parece estar colapsándose. No tengo tiempo para sutilezas. Debo golpear esas terminales eléctricas hasta que el reactor se pare. Las fluctuaciones son peores. Tengo que darme prisa. Esas explosiones de plasma son muy peligrosas. Debo tener cuidado. Ya casi está. Solo queda una terminal. Lo conseguí. Pero menudo desastre. El doctor Octavius. Parece que llega una ambulancia. Será mejor que salga de aquí. No sé cómo, pero sé que me van a echar la culpa de esto. No me puedo creer que llegue otra vez tarde a ver al doctor Connors. Ayúdame. Otto, ¿estás bien? He oído en las noticias... Los
he matado. Vale, Otto, cálmate. Llamemos a la policía y... ¿Policía? Nada de policía. Esos tentáculos, Otto. Necesitas ayuda. Obviamente no estás bien. Aléjate de mi traidor. ¿Qué? Sí. Quiere entregarme a la policía. ¿Así es como correspondes a mi amistad? Sí, por supuesto. Esa araña asesina a Spider-Man. Mató a Rossi. Destruyó el trabajo de toda mi vida en un instante, pero lo reconstruiré. Y le mataré. No debería haber sucedido así. Tienes razón. Si soy un criminal, tendré que actuar como tal para hacer lo que debo hacer. Necesito dinero para volver a empezar. Por Rossi. ¡Detrás de ti! ¿Doctor Connors? Siento... ¡Doctor Connors! ¡Otto! ¡No! ¿Otto? ¿Qué demonios quiso decir con eso? El doctor Connors estaba bastante mal, pero creo que se recuperará. Necesito averiguar qué le pasó, pero no tengo ninguna pista. Debería pasarme por el Daily Bugle. Quizá allí pueda enterarme de algo, o al menos ganar lo suficiente para pagar la factura de la luz. Hola, Betty. ¿Alguna oportunidad de entrar a hablar con el señor Jameson? Hola, Pete. Está en una reunión con Robbie, pero no es nada importante. Entra. Octavius, 4 brazos adicionales. ¡El doctor Octopus! Es como si lo estuviera pidiendo a gritos. Primera página, Robbie, el doctor Octopus enfurecido. He entendido. ¿De qué estáis hablando? Oh, Parker, ese físico de pacotilla se volvió loco. Mató a los doctores que le estaban atendiendo y huyó del hospital. ¿Les mató? No puede ser. ¿Es verdad, Pete? Muy bien, salid de mi oficina. Esto es un periódico, no un club de jubilados. Tía May, siento llegar tarde. Peter, no pasa nada. Solo estaba preocupada por ti. Gracias por sacar tiempo de tu agenda. No es problema, tía May. Entremos. Sobre su préstamo, señora Parker. Señoras y caballeros, me retiro. Permanezcan amablemente en calma y en silencio para que podamos evitar derramamientos innecesarios de sangre. ¡Peter! ¿Dónde vas? Su chico es todo un héroe. No tengo tiempo que perder contigo. Si te entrometes, pondrás en peligro a esa anciana. ¡No! Estate quieto y no te haré daño. Espero por tu bien que tu vida le preocupe más que la de Rossi. Ahora estarás bien. ¡Asombroso!
fotógrafo para cubrir la fiesta de caridad de mi hijo. Ve para allá. Oh, oh. Ya está empezando. Será mejor que llegue allí rápido si quiero evitar ser despedido. De nuevo. ¡Ey! Estoy aquí. Señoras y caballeros, les presento a todos a la señorita Mary Jane Watson. Acaba de aceptar casarse conmigo. Y yo me siento muy feliz. ¿Y cuál es el superpoder del chulo? Lanzó un balón a la luna. Vaya, vaya. La coloreta se impresiona por nada, ¿no? ¿No deberías intentar encontrar a alguien que vaya más a tu ritmo? Justo lo que necesitaba. Consejos de amor de una ladrona. ¿Todavía estás molesto por esa estatua? Ya se la entregué a la policía. Solo estaba burlándome de ti. Estabas muy mono, intentando averiguar qué había ocurrido en el almacén. De todas formas, mi argumento es... ¿Para qué molestarse en una chica normal? Lo normal es... aburrido. La mitad de mi vida es normal. Al menos debería serlo. ¿Por qué? Lo digo en serio. ¿Por qué conformarse con ser un don nadie cuando puede ser una superestrella? Bueno. Olvídalo. Iba a contarte una cosa sobre Shocker, pero estás demasiado ocupado enfurruñándote. ¿Shocker? ¿Qué le pasa? Oh, solo se escapó de la cárcel hace poco y está de vuelta en la ciudad. Iba a mostrarte dónde se esconde, pero... Enséñame. Eso es. Confía en mí. Patear su culo bien acolchado te hará sentir mejor. Ya. Probablemente tengas razón. Vamos. Venga, vamos. No te quedes atrás. ¿Y cómo encontraste a Shocker? Bueno, aparentemente escapó durante tu pequeño evento con Quentin Beck. ¿En serio? Sabía que tenía que haber vigilado mejor a ese tipo. Pero estaba un poco distraído en ese momento. Spider-Man, no sé cómo me has encontrado, pero esta vez no me vas a pillar de ninguna forma. Oye, Shocker. ¿Se te ve diferente? ¿Te han retapizado? Sigues siendo un chistoso, ¿eh? Venga, Spider. Vamos a por este tipo. ¿Llevas corsé? Pues... Cristal. Podría haberte derrotado la Ultimate. Quería preguntarte... ¿Qué tal es tu absorbencia comparada con la marca líder? ¿Qué tal funciona el rollo de muñeco neumático? Veo que sigues siendo lento y tontorrón. Quería preguntarte, ¿qué tal es tu absorbencia comparada? Próxima vez estaré preparada para él. Oye, tengo que irme. Tengo unas cosas que debo hacer. Nos vemos. ¡Peter! Justo a tiempo. Jonah te estaba llamando a gritos. Adelante.
Gracias, Betty. ¿Me buscaba, señor Jameson? Oh, Parker. ¿Dónde estabas hace 15 minutos? Hay un diplomático letón que llega a la ciudad en helicóptero. Aterrizará en cualquier momento y necesito una foto. Ve para allí como si tu trabajo dependiera de ello. Entendido, señor Jameson. ¡Unos alienígenas están robando en el Speedymart! ¿Invasores alienígenas asaltando unos ultramarinos? Tengo que verlo. No hagas gestos bruscos, terrícola. Quiero grandes cantidades de tu moneda. Claro, tío del espacio, lo que tú digas. Pero no me desintegres o lo que sea. ¡Qué bajo han caído los poderosos! ¿Te atreves a desafiar el poder infinito de Misterio? Te destruiré completamente. Serás testigo de la gloria y la majestuosidad de mi poder. Prepárate para morir. Es la última vez que bromeas sobre mi poder. Esta vez no te aguantaré. Hoy te enfrentarás a tu destino final. ¡Ha sido total, tío! ¡Molas mogollón, Spidey! Me rindo. No me pegues más. Quentin Beck, supongo. ¡Di patata! ¡Genial! Ahora a llevar estas fotos al Bagel. Tengo que ver a Jonah. Tengo fotos de Spider-Man para él. Vale, Pete. Pasa. Parker, ¿qué quieres? Tengo algunas fotos que quizá quiera ver. ¿Recuerda a Quentin Beck? Resulta que él es Misterio. Así que Beck y Spider-Man estaban compinchados. ¿Cómo puede ver esas fotos sin decir eso? No tengo tiempo para tu pataleta moral, Parker. Intento dirigir un periódico y asegurarme de que la boda de mi hijo con Jean-Marie no me arruine. Su nombre es Mary Jane. Bueno, vale. Te daré 200 por el lote. Puedo escoger el dinero al salir. ¿Qué le he hecho yo a Jameson? ¿Qué puede tener contra mí? ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¿Te echo una mano? ¡No me hagas daño! ¡Espera! ¡Estoy intentando ayudar! Estoy tan harto de que todos me odien. Voy a ir a decir al estimado editor del Bagel un par de cositas. Ya ha machacado mi reputación lo suficiente. Hey, ¿dónde está el incendio? No tengo tiempo para palabras. Necesito hablar con el editor del Daily Bagel. Quieto ahí, todopoderoso. Respira hondo. Ese periódico ha puesto a la mitad de la ciudad en mi contra. Estoy más que harto del tema. Bueno, seguro que entrar en tromba y gritando por la puerta de las oficinas del Bagel lo arreglará todo. Lo único que digo es que quizá te vendría bien calmarte. Tienes que relajarte, en serio. Diviértete más. Eres un superhéroe. Cruzas Nueva York volando con mallas de colores brillantes. Me gusta mi uniforme. El tema es... estás aquí con poderes mayores que los de cualquier mortal. ¿Qué estás haciendo pucheros en un tejado? ¿Qué pasa? Supongo que tienes razón. ¿Qué tenías en mente? Bueno, volví a encontrar a Shocker y me muero por vengarme. Suena bien. De acuerdo, comienza el espectáculo, chaval. Vaya, esto es un viejo laboratorio de investigación de Oscorp. Shocker está ascendiendo en el mundo. Ya, algún tipo de propulsión espacial. No estaba prestando mucha atención. Voy a buscar otra forma de entrar. Nos vemos dentro. Ya era hora de que llegaseis, inútiles. He debido contar a todos los rateros de Nueva York dónde podíais encontrarme. Ah, una trampa. No te lo tomes a mal, gata. Shocker es muy astuto.
No. Espera, estoy pensando en otro. Preparaos. Aquí empieza el dolor. Odio que diga eso. ¿Tienes que soltar una frase cada vez que revientas algo? Voy a encontrar una forma de apagarlo de una vez por todas. Sigues siendo tan sutil como un choque de trenes, ¿verdad? ¿Tienes que soltar una frasecita cada vez que revientas algo? Siendo tan sutil como un choque de trenes, ¿verdad? Parece que acabas de salir del hospital. Resulta gracioso, porque ahí es donde vas a ir tú. ¿Tienes que soltar una frasecita cada vez que revientas algo? Parece que acabas de salir del hospital. Resulta gracioso, porque ahí es donde vas a ir. ¿Este tipo te causó problemas? Sí, bueno, yo era joven. Sigues siendo tan sutil como un choque de trenes, ¿verdad? ¿Has disfrutado tanto como yo? Debo admitirlo. Tenía razón. Me siento mucho mejor. ¿Lo ves? Te lo dije, chaval. Ven conmigo y todo irá bien. Ven a verme la próxima vez que te sientas mal, ¿de acuerdo? Hasta otra. Es bastante asombrosa, ¿no crees, Sok? Creo que mi carrera está por los suelos. ¿A quién le importa lo que creas? La obra de Mary Jane. Quizá pueda llegar esta noche. Me la he vuelto a perder otra vez. Buenas noches, chicos. Nos vemos mañana. ¡Ey, nenita! Dame la pasta. ¿Qué? ¡Lárgate! ¡Apareció Spider-Man! ¡A por él! ¿Estás bien? Sí. Justo a tiempo. ¿Qué haces aquí? Ya sabes, siempre ando por ahí. Voy a casarme. ¿Te habías enterado? Oh, ¿en serio? ¿Cómo es él? Está conmigo. Me quiere. Y está conmigo. Ya. Yo tengo que volver a mi patrulla. Nos vemos. Sí, la próxima vez que intenten asaltarme. Es una cita. Ey, ¿por qué has tardado tanto? Llegar tarde parece ser una costumbre mía. Trabajas demasiado. Manda paseo la rutina de civil bien educado. Esta vida es mucho más divertida. Mírame,
Yo puedo jugar a ser heroína si quiero, pero no si me apetece. Inténtalo. Quítate el peso del mundo de los hombros. No lo entiendes. No sabes por qué hago esto. ¿Qué? ¿Padres asesinados por un ladrón? ¿Abducidos por extraterrestres? ¿Te vendieron al circo? No importa. Sean cuales fueran las razones, no puedes cambiar el pasado. Lo que está hecho, hecho está. Tienes que vivir el presente. Hippie. Vale, bien. No te animes. Lo único que digo es que te va a salir una úlcera o algo así. Supongo que, como siempre, tienes el remedio perfecto para mis males. Ahora que lo mencionas, hay una cosa de la que me he enterado. ¿Conoces ese almacén al oeste cerca del centro de convenciones? Está ocurriendo algo gordo. Te llevaré a toda prisa. Muy bien, Rayo de Luna. De acuerdo. Vamos. Oye, gata, ¿no íbamos a echar una carrera? Eres un tío gracioso, Spider. Muy gracioso. Muy bien. Adelante. Supuestamente, lo que están vendiendo es algo bastante gordo. Muy bien, chicos. Todos sabéis por qué estáis aquí. Comencemos la puja. No podría estar más de acuerdo. ¡A por ellos! ¿Qué hacías? Teníamos la ventaja de la sorpresa. Ha sido más divertido a mi manera. Eso ha sido totalmente irresponsable. ¿Por qué estás tan molesto? ¡Ganamos! Perdóname por intentar que te divirtieras por una vez. ¿Tienes razón, gata? ¿Estoy torturándome a mí mismo? ¿Tengo que dejar de lado a Peter Parker para ser Spider-Man? ¿Y qué pasaría con las personas que hay en mi vida? ¿Cómo se sentirían? No es que me vean mucho ahora. Mary Jane, Harry, la tía May. Da igual lo duro que sea, no puedo abandonar a mis amigos. Entonces, ¿qué? ¿Dejo de ser Spider-Man? No, tampoco puedo dejarlo. Ayudo a tanta gente. No puedo dejar de ser Peter Parker. Pero tampoco puedo dejar de ser Spider-Man. Quizá pueda equilibrar a los dos. Debería localizar a Gata Negra. Necesito hablar con ella. Me preguntaba si aparecerías. Tenemos que hablar. Ah, vale. Pues habla. No creo que pueda volver a verte. ¿Ceguera histérica? ¿Qué? Oh, nada de eso. Por fin me he dado cuenta de algo. No soy como tú. No puedo vivir la vida como tú. Mis poderes llegaron con una responsabilidad y necesito el equilibrio de una vida normal. Spider-Man es lo que soy. Pero yo también soy yo. Saltemos hasta la parte en que preguntas si podremos seguir siendo amigos. ¿Podremos seguir siendo amigos? No te desanimes. Una vez que me he cruzado en tu camino, no es tan fácil librarse de mí. Ve a encontrar a tu chica. Eso es lo que quieres hacer, ¿no? Por fin empezaste a escucharme. Estás haciendo lo que deseas. Yo... Gracias, gata. Nos vemos. Puedo hacerlo. Puedo equilibrar las dos cosas. Quizá no sea demasiado tarde.
Quizá pueda ser Spider-Man y estar también con Mary Jane. ¡El lanzarredes! ¿Peter? Mary Jane, hay algo que tengo que decirte. Sé que no siempre he estado contigo. Me parece haber estado yendo en dos direcciones a la vez. Pero acabo de aclararme del todo. Sé lo que quiero hacer, sé quién quiero ser y sé con quién quiero estar. Quiero estar contigo. Peter, me voy a casar con John. No puedo hacer esto, lo siento. Lo siento, Peter. Buenas noches. ¿En qué estaba pensando? He debido parecerle un loco. Nunca podría funcionar. ¿Y el peligro? Debía estar fuera de mí para preguntárselo. Tan solo tengo que mantenerme alejado de ella. Al menos aún tiene a Harry. ¿Quién anda ahí? Hola, Harry. Me alegra volver a verte. ¡Octavius! Me alegro de que aún me recuerdes. Verás, tengo un problema y me da la impresión de que eres el único que puede solucionarlo. ¡Tritio! Necesita tritio. Chico listo. Muy bien. Hagamos un trato. Ambos queremos lo mismo. ¿Oh? ¿Y qué sería eso? Spider-Man. Por favor, ilumíname. Usted odia a Spider-Man tanto como yo. Ambos hemos perdido a alguien que amábamos por su culpa. Si me lo trae vivo, el tritio es suyo. Hay trato, pero ¿cómo capturar al monstruo? Vaya tras Peter Parker. Él hace fotos de ese insecto para el Bagel. Sabrá dónde encontrarlo. ¡Pero no le haga daño! Sí. Harry ha sido un amigo mucho mejor de lo que yo seré nunca. De todas formas, no soy suficiente para Mary Jane. Ella está mejor con ese como se llame. Hola, Peter. He estado pensando en lo que dijiste y creo que tenemos que hablar. Reúnete conmigo donde solíamos cenar. Bueno, por lo menos parece que me sigue hablando. Podré pedir disculpas por ser un imbécil después de todo. He estado pensando en lo que dijiste la otra noche. ¡Cuidado! Ah, Parker. Haz correr la voz. Si quieres volver a ver a esta chica con vida, dile a tu fotogénico amigo arácnido que se reúna conmigo en la Torre del Reloj hoy a las 3. Que vaya solo. Bien, Doc. Estoy aquí. ¿Dónde está ella? Oh, está a salvo. Por ahora. ¿Por qué no vienes a buscarla? No más paradas desde ahora hasta el final.
este tren. Todos los pasajeros morirán. Marionetas, tengo cosas que hacer con vuestro salvador. ¿Lo conseguiste? Por supuesto. ¿Y ahora concluimos nuestro trato? Tengo el tritio aquí. Ha sido un placer trabajar contigo por última vez, Osborn. Te dejo con tus negocios y voy a atender los míos. Antes de que te mate, quiero ver quién eres. ¿Peter? ¿Cómo puede ser tú Spider-Man? Spider-Man mató a mi padre. Mi padre te quería como a un hijo. Como a un hijo. Harry, no tenemos tiempo para esto. Octavius tiene a Mary Jane. Debes decirme dónde está. Tengo que salvarla. Mary Jane. Octavius tiene un laboratorio que ha montado en un muelle abandonado. Probablemente ella estará allí. Hablaremos luego, Harry. Te lo prometo. Que Mary Jane esté bien, por favor. Ha ocurrido algo. Al fin, mi obra maestra recreada. Oh, Rosie, si pudieras verlo. No te preocupes, Mary Jane. Te sacaré de aquí. Nada de truquitos hoy, cretino. Ya veo que Osborn no ha tenido agallas para acabar contigo. No importa. Será un placer despedazarte yo mismo. Peter. Bien, Parker. No has dejado de sabotearme. Mataste a mi Rosie. Mataré a la mujer que amas y luego te mataré a ti. No va a morir nadie más. Esto va a acabar ahora mismo. Efectivamente. Ya debería estar. Un momento. El reactor. El campo de energía se está concentrando. Creo que tengo un problema. ¿Por qué no ha funcionado? He apagado todo, como la última vez. No es justo. No, mi escudo. Se acabó el escudo, ¿eh? Parece que es mi señal. ¡Desaparece! Revive sobre tu cadáver destrozado. Cuando te atrape, te arrancaré las piernas. ¡Lucha conmigo! ¡Detente y lucha conmigo! ¡Lucha conmigo! ¡Detente y lucha conmigo!
¿Qué hemos hecho? ¿Qué he hecho? Doctor Octavius, tenemos que detener ese reactor antes de que sea demasiado tarde. Esto no va bien. Solo se puede hacer una cosa. Saca a la joven dama de aquí. Lo siento, Peter. Tú no tienes la culpa del accidente. Mi arrogancia, mi vanidad, le costó la vida a Rosie. Ahora debo arreglar las cosas. Espera. Siento no habértelo dicho, Mary Jane. Quería hacerlo. Incluso lo intenté un par de veces, pero... Creo que una parte de mí lo sabía. Ahora ves por qué no puedo estar contigo. No sería justo para ti. Fui yo un egoísta al pedírtelo. Cásate con John. Peter. Adelante. Está abierto. ¿Esperabas a alguien? ¿Mary Jane? Deberías estar casándote. Tú. He tomado una decisión. Esto nos afecta a los dos, Peter. Y tienes que confiar en mi decisión. Sé quién eres. Sé la vida que estoy eligiendo. Y quiero estar contigo. Así son las cosas. ¿Trato hecho? Vea por ellos, campeón. Mary Jane, la chica de al lado, la chica que yo quiero. Y ahora la chica que me espera al final del día. El destino me concedió poderes inimaginables, y con ellos una gran responsabilidad. Pero de algún modo, con ella a mi lado, esta carga se hace más ligera. Aunque al fin y al cabo, yo soy el único responsable. Después de todo, solo hay un... Spider-Man.